Horacio, ¿cómo estás? Este es el Pauichi, donde se sirve ají de fideo, chicharrón, muchas especialidades de fin de semana, y la gente se congrega, particularmente la gente joven, aquí en tu local para servirse la garapiña los domingos con un delicioso chicharrón. ¿Cómo estás, Horacio? Muchas gracias por la entrevista. Bienvenidos aquí a Colcapirua, primeramente, y como siempre, los Pauichis al servicio de toda la comunidad y toda la gente muy linda. Un saludo cordial a toda la gente del exterior. Mike Yacollo, felicidades, Víctor Hugo, por la acogida y por la cobertura que nos das a los Pauichis, que representa Colcapirua en cuanto a gastronomía. Bueno, hablando de gastronomía, mientras mostramos un poquito ahí a la gente en tu Pauichi, ¿qué plato se tiene aquí, Horacio? Claro, tenemos el chicharrón, que es nuestro plato especial de Colcapirua y de los Pauichis, y luego acompañado del escabeche mixto con enrollado, el pampacu tradicional cochabambino de pato, pollo y lechón, en sábado y domingo. En jueves y viernes tenemos el charque, el fideo uchu, la changa de conejo, que es tradicional en Cochabamba, para poder deleitar a toda la gente linda que nos visita en la semana. Sí, sabes, Víctor Hugo, también acoplando a todo el servicio que hacemos a toda la sociedad de Bolivia y también a nivel internacional. Tenemos 6.500 metros cuadrados de área verde. Tenemos nuestro parqueo propio, parque infantil para los niños, seguridad privada y toda la atención de la familia Mérida Ferrofino para todo el cliente que venga a poder degustar de los riquísimos platos que brinda Colcapirua y, ¿por qué no?, Cochabamba. Fuiste un boliviano por el mundo, también un quillacolleño colcapirueño que vivió fuera del país. ¿Dónde? Mira, Víctor Hugo, un placer estar en el exterior, y te digo que estuve en España, especialmente en Segovia. 10 años estuve, de 2000 hasta 2010, y has podido resaltar toda la culinaria, porque allá también hemos trabajado de chef. Ya he podido resaltar la culinaria de Cochabamba con nuestros platos cochabambinos y nacionales allá, y hacer degustar a los españoles. ¿Y qué platitos en Segovia para mostrar acá a los connacionales? El cochinillo, que es el plato tradicional de Madrid, de Segovia, especialmente donde vivía yo. Y lo trasladamos aquí con el lechón, que se llama el nombre, el lechón, pero el cochinillo también crocante, y lo servimos aquí en los Pauichis. Hacen las mejores guitarras en Segovia, se dice, ¿no? Correcto, las mejores guitarras, y hemos estado ahí compartiendo 10 años, ¿entiendes?, haciendo quedar bien a Bolivia y, por ende, a Quillacollo. Horacio, me dices que acá en los Pauichis se elabora la chicha de manera, o sea, artesanal acá en casa, ¿verdad?, para el consumo de tu clientela. Claro que sí, Víctor Hugo, mira, es un secreto a voces de que mi familia, hace 40 años hacemos la elaboración de la chicha artesanal, y por ende hemos estado siempre alimentando y sirviendo a todos nuestros clientes que vienen acá. ¿Cómo les sirves? Mira, ¿cómo les sirves? ¿Esta es una culli o una garapiña? Es una culli que estamos sirviendo en el mati. Se llama mati, este tutuma. Mati. Tradicional de Bolivia. De... Porque sí, ¿cuántos litros entra aquí, mira, al mati? Entra 5 litros. 5 litros. Aquí 5 puede... litros. Pueden tomar 10 personas, tranquilamente a medio litro. ¿Cuántos litros le vas a meter ahora, Horacio? A ver. Vamos a estar medio litro. Con toda la parte que nos ve, un sorbito. Para chayar. Salud, para y siempre chayar. Hay que chayar, ¿no? Claro que sí. A ver, vamos a ver. En un mati de 5 litros, Horacio desde los Pauichis se va a servir, saludando a su clientela y brindando por los bolivianos. Saludos, saludos. Saludos para todos los bolivianos, para toda la gente linda de Bolivia y de todo el exterior que nos visita. Los esperamos en Quinta Los Pauichis. ¡Salud! Laburando ahí. ¿Esta es la chicha, la garapiña, para llevar? Para llevar. ¿O la estás embotellando para la Coca-Cola? Para llevar. ¿Cuánto cuesta? Ahí están 2 litros, ¿no? 2 litros. En envase de Fanta, 2 litros. ¿Cuánto cuesta? 18 bolivianos. 18 bolivianos. Y a ver cómo metes ahí. Vamos a ver. 18 bolivianitos, 2 litros de chicha culli garapiña aquí en los Pauichis.
Ya hemos visto la cantina, estamos por la pista de baile con toda la gente comensal y ahora estamos en la cocina, donde servimos todos los platitos tradicionales de Cochabamba. Y el día de hoy vamos a servir el chicharrón. La señora es la jefa de la cocina. Mi esposa, encargada de la cocina, Rebeca Villarroel. Doña Rebeca. Encargada de ahorita de servir, por favor, Manuel. A ver, doña Rebeca. Un chicharrón tradicional. Un chicharrón típicamente cochabambino, de Colcapirua. Para todos nuestros comensales del exterior, bolivianos, por el mundo, mil felicidades. Quillacolleños. Mancayutas también nos están viendo. Toda la gente linda. El primer paso es poner el perol, la paila que decimos, la carne de cerdo con la manteca, haciendo cocer suavemente para que salga así, todo deshechito. Muy bien. Listo para el paladar. Eso cose por lo menos unas dos horas y media a tres, para que salga este sabor y damos el sazón, que eso no se puede cortar. Claro. Luego. Tenemos los huevitos. La cuchigarita que decimos, el platanito, el postrecito que muchos llaman. Perfecto. Ese es el plato. Y este es un plato de chicharrón aquí en los Pauichis. ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuesta este chicharroncito? 80 bolivianitos. Y no tiene que faltar la llajuita. La llajua verde, ¿no? Exacto. Que es muy importante. ¿Cuál es la dirección? Estamos en kilómetro 9 de la Blanco Galindo, exactamente Colcapirua. En la avenida Reducto, tres cuadras al norte de la Blanco Galindo, ahí se encuentran los predios de Quinta Los Pauichis. Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias por la visita. Ha sido muy grata y has visto todo lo que tenemos para poder recibir a toda la gente linda de Bolivia y de, por qué no, del exterior en Quinta Los Pauichis. Agradecemos tu presencia e invitamos a toda la gente linda para que pueda visitarnos en nuestros predios de Quinta Los Pauichis. Muchas gracias. Saludos.